Es catedrático de Filosofía Teórica y Política de la Universidad de Roma, director de la Fundación Basso y miembro del Colegio Internacional de Filosofía de París. Entre sus libros traducidos al español se encuentran Lo Político y las Transformaciones, Poder y Secularización, Cielo y Tierra, Pasaje a Occidente, Kairos, Apología del Tiempo Oportuno, Mínima Temporalia, Contra el Poder. Es un placer tenerlo al profesor Giacomo Marramao en nuestra universidad. Bueno, muchas gracias. Disculpe por mi castellano no perfecto. Podrías recibirlo como un esperanto latino, un medium de comunicación entre nosotros. La importancia del libro Hegemonía y Estrategia Socialista de Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, a la mitad de los años 80, hace 30 años, la relevancia de haber generalizado una tendencia importante a la cual algunos de nosotros habíamos también cooperado en Italia, y que yo llamo, que Chantal llama el retorno a lo político, de lo político, y que podríamos llamar como un verdadero political turn, un giro político. Vosotros estudiate sobre todo economía, ciencias políticas y sociales, no filosofía, pero yo creo que è possibile semplificare alcune cose del complejo de los problemas del libro de Chantal y de Ernesto. E soprattutto l'idea che la filosofia en relación con la política tiene que considerar dos vueltas, dos giros, dos fundamentales. El giro linguístico e il giro politico. L'autor de referencia, como el retorno a lo político, al concepto de político que algunos intelectuales en Italia intentaron en el mismo periodo, yo y otros, è una reconsiderazione de Gramsci y en relación al concepto de hegemonía. El concepto de hegemonía de Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, es desarrollado frente al concepto de Gramsci. Para entenderse, distinguiré entre hegemonía 1 y hegemonía 2. Hegemonía 1, Gramsci. Para Gramsci la importancia del concepto de hegemonía. Que Antonio Gramsci, muchos años antes de Michel Foucault, dijo que el poder no se puede entender monopolísticamente. Es decir, el poder no es concentrado en un punto, no está en el palacio de invierno, no está en la casa rosada,
non sta nel Quirinale di Roma o all'Eliseo di Paris. Il potere è una struttura disseminata, articolata in todas las secciones de la sociedad. Questo è il primo punto. Secondo punto di Gramsci. Simplifico, una simplificazione però utile, spero. La cultura non è una superstruttura. La cultura è il medium principale del potere. Se entendemos la cultura non in un sentito vetero umanistico, la cultura, letteratura, libri, sì, sono importanti. La cultura come forma di vita e forma di azione de los individuos y de los colectivos. Esta es la idea de Gramsci, que es una idea que está vinculada por una, estaba vinculada por un lado a Marx, porque para Gramsci había todavía clases, conflictos de clases, pero la lógica del poder, en cuanto lógica política de dominación, non può essere riducita alla logica del conflitto di classe. È más compleja, más amplia. Hegemonia 2, escenario di Chantal y Ernesto. Non hay más una società organizzata in blocos de classes. Perché? Perché il desarrollo della società produce una desarticolazione delle classes. È difficile pensare al conflitto en el sentido del antagonismo originario, que todavía era presente en Gramsci. Había el antagonismo originario, pero había también la modalidad cultural de ejercicio del poder. Para Chantal y Ernesto, hay una sociedad siempre más differenziata, articolata, non solamente compleja, sino también disomogenea. Il desafío de la hegemonía è un desafío más articulato y complejo en esta nueva fase. ¿Y cuál es este desafío? Aquí hay un pasaje filosófico muy importante que intento de simplificar. Tenemos para retomar, redefinir, resemantizar el concepto de hegemonía. Tenemos que ir más allá del esencialismo de que habló ante Chantal y del relativismo. Esencialismo y relativismo son dos formas antitéticas, pero especulares, de naturalización de acontecimientos históricos y culturales. Este es el punto. ¿Cómo se puede ir más allá del esencialismo y del relativismo, más allá de la naturalización, de la fetichización de dinámicas históricas? Y aquí el punto, el medium principal, tópico de la
de la calle en dirección de una democracia radical. La política entendida como construcción del concepto de pueblo. Política entendida como construcción del concepto de pueblo. El pueblo no está ya constituido como sujeto, el producto de un proceso, producto de un proceso de constitución. ¿Cómo entender el pueblo? El pueblo es un universal, pero un universal concreto, histórico concreto. En la idea de hegemonía del libro de Chantal y Ernesto está esta idea de la universalidad y del concreto, en un sentido que es muy similar al sentido de Arturo Aureche, cuando Aureche escribe lo nacional, el pueblo como experiencia nacional, eso es lo universal visto por nosotros. Es decir, no hay un universal indiferenciado. En el sentido de Kant, si usted conoce un poquito Kant, ¿no? Este universalismo de Kant, no, hay un universal que se articula siempre en experiencias históricas concretas. Yo hablo en esto contexto, mi propuesta es de universalismo de la diferencia, contra la idea del universalismo de la identidad, en el sentido que está ya presente en el libro de Chantal y Ernesto, que l'universal se articula en identidades dinámicas, abiertas. En este sentido, l'universal no es nunca un universal cerrado, no constituye una totalidad cerrada, sino por lo contrario una totalidad dinámica y abierta. ¿Qué papel juega esta historia, rápida historia de la hegemonía, hegemonía 1, hegemonía 2 de la Gramsci? De Gramsci hasta el libro de Chantal Mouffe, Ernesto Laclau. È una referencia importante frente de un fenómeno histórico estructural que me parece un fenómeno caracterizante lo político de nuestro tiempo. No la crisis, término banal, sino la parálisis della democrazia representativa come la conosciamo nella esperienza della seconda metà del siglo XX. Parálisis, bloque della democrazia representativa. En questo bloque, in questa parálisis, come dije antes, Chantal, la socialdemocracia tiene un papel subalterno. Non tiene más la capacità di producir un discurso politico. Está en una relación de subalternità con los vínculos de la democracia representativa. Che una democrazia è del formalismo, de las reglas, de los vínculos, e tendenzialmente, por ejemplo, in Europa, una democrazia sin pueblo, elitista, esencialmente elitista, sin pueblo. ¿Cómo se puede ir más allá de esta situación? La cuestión es la cuestión de lo político,
es una cuestión de praxis, ma la dimensión de la praxis política no puede ser una dimensión de la racionalidad, sino también y sobre todo la dimensión de las pasiones, de los afectos, de las experiencias concretas de cuerpos y mentes que están en el proceso dinámico de la praxis, de la acción. Lo que tenemos en Europa hasta ahora y que produce fenómenos como Podemos, el efecto de una democracia, democracia del desencanto, de un régimen formalista de puras reglas, sin pasiones, o un régimen de las pasiones tristes, de la nostalgia de las pasiones, o de una esperanza sin raíz en la praxis concreta. Voy a concluir. Me parece que el political turn de Mouffe y Laclau es un elemento decisivo para lo que yo llamo un reencantamiento de lo político, un reencantamiento para sortir de la fase del desencanto, desencanto triste, y para decidirse en la dirección de una democracia radical abierta, donde hay una dialéctica constante entre instituciones y movimientos, entre orden y conflicto. Yo soy, en el sentido de Maquiavelo, la república mejor tiene que ser una república ardiente. Fórmula de Maquiavelo que me gustó siempre. República ardiente, ardiente con pasiones, una república con pasiones. Contro la idea de la comunidad política como una società serrata, che la idea e la pratica della politica che abbiamo ora nell'Unione Europea, dove la pregunta che abbiamo che ponerse in una interazione tra il lavoro teorico e politico dell'Europa e il lavoro teorico e politico dell'America Latina, non hay veramente alternativas o hay alternativas? ¿En qué dirección? Yo creo que la dirección de una democracia con el pueblo y no sin pueblo, contra la corriente fría de una democracia de vínculos y de reglas, es un buen comienzo para poder esperar en un futuro abierto. Muchas gracias. Thank you.